mejor que comprobemos el alcance de las lesiones. ¿Cómo te llamas? ¿Recuerdas tu nombre? No es el nombre que yo te habría puesto, pero oye, si te llamas así, ¿qué le vamos a hacer? Soy el Dr. Mitchell y estás en Good Springs. Espero que te sientas como en casa. En fin, espero que no te importe, pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo. Me considero un buen cirujano, pero si ves que te falta algo, avísame, ¿eh? ¿Qué tal te fue? Bueno, en general yo diría que bien. Conseguí que encajara lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo. Veamos si puedes mantenerte en pie. Muy bien. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio, no hay prisa. Esto no es una carrera. Estupendo, pues creo que ya estamos. Ven por aquí, voy a echarte un vistazo. Toma, aquí tienes. Esto es lo único que llevabas encima cuando te trajeron. Espero que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría a algún familiar tuyo, pero solo hablabas de una ficha de platino. Bueno, si piensas volver ahí fuera, será mejor que lleves esto. Se llama Pip-Boy. Yo me crié en uno de los refugios que construyeron antes de la guerra, y a todos nos dieron uno. A mí ya casi no me sirve para nada, pero después de todo lo que has pasado, tal vez a ti te venga bien. Yo también sé lo que es que te arrebaten algo. Y ponte esto también para que la gente no se meta contigo por ir con esas pintas. La verdad es que nunca ha terminado de convencerme. No hay de qué. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con Sonrisas antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Víctor, el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. Eso sí, de ahora en adelante, procura que no te maten. Colega, permíteme decirlo. ¿Qué aspecto más bueno tienes? De nada. Siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en apuros. Iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio. Vi a un grupo de tíos que parecían muy malos, así que me escondí. Cuando se fueron, te desenterré para ver si todavía pataleabas. Como vi que sí, te llevé rápido al doctor. Esos granujas no me suenan de nada. Puede que algún buen lugareño te ayude con eso. ¡Feliz viaje! Buenas. ¿Qué puede hacer Pete el Pachorras por ti? El del traje moderno parecía el jefe. Eso es todo lo que sé. A lo mejor saben algo más en la ciudad. Un consejo. Si alguna vez te encuentras con él, ten cuidado. Ese hombre tiene una mirada que hiela la sangre. Creo que no es de fiar.
Ten tu arma a mano si vas a alguno de los sitios abandonados que hay por aquí, como el colegio, por ejemplo. Las criaturas se acercan allí a menudo. Cheyenne, quieta ahí. No te preocupes. Solo muerde cuando yo se lo ordeno. Sí, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas. Parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho. Nos vemos fuera, detrás del bar. Últimamente aquí no vienen más que extranjeros. Demasiados, diría yo. Sin ánimo de faltar, ¿eh? ¿Ves las botellas de zarzaparrilla en aquella reja? Toma e intenta tirar un par. Esa es la idea. Apunta por la mirilla. Prueba a agacharte y no moverte. Apuntarás mejor. ¡Buen tiro! Bueno, algo es algo. Pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a pelear por botellas de zarzaparrilla. Oye, tengo que ir a echar a unos cuantos gecos del suministro de agua. Esos malditos bichos se pegan como lapas. ¿Por qué no te vienes? Sígueme. Está justo al sudeste, a corta distancia. ¿No oyes ese ruido en la loma de ahí atrás? Hay que ir a despejar la zona de gecos. Esos monstruitos son una auténtica plaga. El doctor Mitchell no da abasto curando mordeduras de geco. A ver si podemos acercarnos un poco más. Si vamos con cuidado, los pillaremos por sorpresa y podremos darles de lleno. Vale, ya estás. Reviéntalas. ¿Lo ves? Ya le estás pillando el tranquillo a esto. Aún habría que limpiar otros dos pozos. Si quieres, puedes venir conmigo. Podemos sacarnos unas chapas. No debería tardar más de un par de minutos, sobre todo si somos dos. Ven conmigo.
posible, Cheyenne. ¿Quién te manda a escaparte de esa manera? Tenías que quedarte aquí, ¿me oyes? Lo siento, no deberías haberme visto de esta guisa. Ahora mismo no creo que esté para hablar con nadie. Quería comentarte algo más, pero si prefieres que te pague cuanto antes para que puedas irte, lo entenderé. Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles. ¿Te interesa? Ok. Primero de todo, necesitamos algunos ingredientes. Raíz de chandria y flor de broquia. Déjame pensar. Sé que hay flores de broquia en el cementerio. Y si no recuerdo mal, en el colegio hay raíz de chandria. Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje.